Solo para decirte que no estoy tomando medicina, ¿ok? Pero si es que te ves súper. Esperando así todo el tiempo. ¿Por qué? Ah, tú debes ser mejor eso que yo, India. ¿Por qué? Porque todavía son los efectos de la diabetes. Ah, ya. ¿No sabías tú eso? ¿Tú eres la que me tenías que decir eso a mí? Ya, pero bueno, yo tampoco soy tan especialista. Oh, bueno. Dime. Ya, por fin abrieron, va. Sí, ya. Eso, eso. Dale, háblame. No, si tú estás aquí es porque todavía no han conseguido a alguien que lo haga. No, tengo una housekeeping que lo hace como 3 o 4 días a la semana. Oh. Hoy le toca a vos. Bueno, 4 a 5. O sea, no tiene 5 días. No, completo no. Oh. Porque tiene 2 días que descansa. Ah. 2 días que hace housekeeping. Oh, ok. Sí. Entonces, sí. Así sí te la... ¿Ya fuiste a Cuba? Ya fui a Cuba. ¿Qué pasó? Le mandamos unas cosas en septiembre, una caja llena de babosadas, de comida y todo eso, y que no ha llegado la babosada esa. No, hombre, no. Yo mandé unos medicamentos, se me mandaron 2 meses. ¿Por poco llego yo? Y no llegan los medicamentos. Y la chamaca, pues, como es cubana, dice, ¿y qué vamos a hacer? No voy a que voy a reclamar allá con estas mis cosas. Pero lo más grande que tiene. El chistoso es que las cosas ya llegaron a Cuba. Ah, sí, ya llegaron a Cuba. No, hombre, sabías tú que yo pensaba que los peores en servicio postal service, ¿cómo se dice en español? Postal. Es Argentina y el otro es Brasil. No mames, güey. Mi mujer mandó unas babosadas y ella tuvo. ¿Cómo eran las cosas? Son. Okay. En el capitalismo están las cosas que se llaman privatización, right? Supuestamente es bueno porque cuando está privatizada la persona te da mejor atención, obvio. Pero ese es el sueño. Pero si la privatización sucede en Latinoamérica. ¿Te oíste? Sí, todavía está haciendo eso. Pinche haitiano se metió su zapato en la boca. Pues le dije, oye, te veo todo estresado tú con los taxistas. ¿Por qué no? Yo he hecho la cuenta y si tú haces esto tú solito, te haces buena plata. Se puso bien bravo el cerote y me dice, ya estoy cansado que me digan cómo tengo que hacer mi trabajo. ¿Por qué no haces tu propio taxi? Se lo dije a mi mujer y me dio el green light. Yo ya lo tengo todo investigado, donde voy a comprar los derechos y los estos. Ah, va a ser un desastre de taxi. Para mí nada más, yo no voy a poner nada. Egoísta yo, hasta decirle a nadie. No, porque lo veo a él que por más que research, digamos, si tú quieres estar cita, te tiene que ver el background. Uh-huh. Por más que los chequeas, le salen mal. ¿Y quieres comer algo? No puedo comer todo lo que hay aquí. Nada de... Solo un yogur para comer. ¿Solo yogur? Sí, porque todo es dulce, carbohidrato. Y... Puedo pecar, es claro. No me tomes tanto. No, pero por mañana temprano. No. Ay. ¿Y los jefes son los mismos? Tenemos un jefe, no sé si tú lo habrás visto ya, que es un robotito del que hace Puerto Rico. ¿Jorge estaba aquí? No, hombre, no. Ah, pues. Lleva meses aquí, la verdad. Ah. Yo me llevo tan mal con los puertorriqueños. No, él lo mandaron de refuerzo aquí para estar un tiempo. Uh-huh. Y finalmente, si quieres de nosotros, estamos con Mario aquí. Lo dejaron allá. Oh. Y él se quedó aquí. ¿Y la de Hindú? Está
Estaba en un hotel en Bonita, de la quinta, de Manager. ¿Ah, la mandaron allá? No, ella se fue. Ah, qué bueno. Es una franquicia de la quinta. Ah, qué bueno. Y se fue para allá. Y creo que nosotros también nos convertimos. Somos de otra, en vez de Windows, somos ahora de otra compañía. No sé qué compañía. ¿Nunca fuimos de Wing, ¿eh? Sí. ¿Siempre fuimos de Wing? No, éramos la quinta. Oh, la después quinta. Del huracán, oh. Windham compró la quinta. Toda la quinta. Hija de sus pinches. Y ahora mismo somos la quinta, pero con Windham. Ah, esto por comer. Ah. ¿Qué más? ¿Y las trabajadoras, alguna sobreviviente o lo tú? ¿La señora haitiana está vista aquí, no? Sí, fue para Haití de vacaciones y por allá se enredó con el COVID y no podía venir. ¡Ah, la chingadera! No, mano. No. Oye, fíjate que descubrí que aunque somos como somos latinos, todavía somos bien honestos, hijo de puya. ¿Cómo? Que aunque el latino, ya fíjate bien, nosotros llevamos cosas, mi mujer y yo hacemos trabajo misionero allá en Immokalee, allá en la Quinta Madre, si no has nunca estado ahí, es otro planeta. Uh-huh. Ponemos las cosas y en la sección de los latinos primero, y solo se llevan lo que ellos necesitan. Y mi mujer está, no, llévese más, llévese para su tío, para su hermano, no, esto es lo que necesito. ¿Cómo es eso, la sección no, de los... No, los latinos que vienen de los países pobres, que son... ¿Pero por qué no agarran más? Son muy humildes. Ah. Se ponen unos latinos y en la cola, cubanos. Bueno, no voy a decir mal de ellos, pero... Pero no, en ese caso no he tenido esa... Eso, no allá. Por eso, pero lo hemos hecho con los haitianos. No, mi mujer le decía, no. Y traemos comida también. No, está bien, solo esto. Y yo me quedaba like... Si me lo das a mí, yo estuviera like... ¡Dame! Bueno, dime dónde están esos y los llevo ahí también. También, eso los... Dame un minuto, voy a hacer. Buongiorno. Thank you.
When the hurricane came here, all this was full of trees, all the way down here, all the way to down here. Trees, 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 trees. Oh, the shed is bigger. Holy shoot. Oh, sorry, shed is there. Oh, okay. Mobile service unit. Mobile service unit. Mobile service unit. Just painted it. Oh, thank you. Yeah, thank you. Thank you, boss. I'm gonna say hi to this girl. I'm here with you. Number two. ¿Cómo estás? Sí, solo voy a ver. Cuídate mucho. Ay. Ahí está. Pero si era la única aquí, imagínate. Sí, ¿eh?